Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, donde chicos, en este video vamos a estar hablando sobre los premios de la Free Fire, sobre la Free Fire League y también chicos, la fecha oficial donde vamos a poder reclamar todos estos premios. Ya tenemos la fecha oficial de también de la gran final de la Free Fire League. Vamos a tener muchísimas noticias en este video chicos, así que vamos a comenzar. Primero chicos, como primera novedad vamos a estar hablando sobre la Free Fire League, que ya tenemos la fecha oficial de la gran final chicos. En este caso por acá Free Fire Latam ha puesto o ha publicado chicos, donde tenemos aquí la fecha oficial, que es el 27 de marzo. Así que la próxima semana chicos es la gran final de la Free Fire League. Así es, tenemos que la próxima semana ya llega la gran final. ¿Y esto qué significa chicos? Para muchos que aún no lo sepan, pues bueno, Free Fire tiene acostumbrado a dar regalos por ciertas metas en visualización chicos. En este caso acá les voy a estar dando un ejemplo de cómo ha estado llegando siempre en las grandes finales de la Free Fire League. Entonces chicos, pues bueno, tenemos referencia a lo que podría estar llegando. Creo que ya la mayoría sabe más o menos cuáles serían los dos primeros premios, donde gana Free Fire siempre acostumbra a regalar tickets de oro royal, tickets de arma royal, de look royal diamante y de incubadora. Estaría regalando 10 de cada una chicos. Entonces para aquellos que no lo sepan, esto lo vamos a poder obtener de manera gratis chicos, siempre y cuando lleguen a la meta de visualizaciones. En este caso crack, por acá les voy a estar dejando lo que es esta portada de cómo puede estar llegando algunos premios. Primero chicos, ya se lo saben, por 250 mil visualizaciones en vivo, ya se lo saben, podríamos obtener lo que es 10 tickets de oro royal y 10 tickets de look royal. La siguiente meta chicos es de la 500 mil visualizaciones en vivo, y también ya se lo saben, 10 tickets de look royal diamante y 10 tickets de incubadora, lo cual vendrían muy bien chicos para aquellos que no tengan un traje de incubadora, pues también vendría muy bien. Y es que chicos, tenemos más visualizaciones como la de 750 mil visualizaciones o la de 1 millón. Aún no tenemos los premios oficiales aún chicos, pero recuerden que Free Fire, si no quiere, pues recuerden que el año pasado chicos no se llegó al 1 millón de espectadores por problemas de Free Fire League y los premios típicos que ha estado regalando, lo cual la comunidad pues ya se aburrió de esos premios chicos. Entonces Free Fire para este año pues vamos a ver con qué premios nos sorprende, si con los mismos, típicos premios que ha estado llegando, o nos pueda sorprender con unos nuevos premios chicos. De igual manera por acá les dejo una referencia de cómo pueden estar llegando los otros premios chicos. Vamos a ver si Free Fire en esta semana que viene de la gran final nos va a sorprender con unos nuevos premios chicos. Así que esto ya ténganlo por seguro chicos, que a partir de la próxima semana empiezan los premios y la gran final para poder obtener estas recompensas. Esperemos que Free Fire mejore las recompensas chicos. Y es que crack, tenemos más noticias porque ahora vamos a estar hablando sobre el próximo lobby de Free Fire Latam. Y es que por acá chicos tenemos la foto oficial, una foto que se encontró dentro de los archivos del juego, que ese será el próximo lobby después de la próxima actualización el 23 de marzo. Estaríamos ya pues contemplando este nuevo lobby sobre la colaboración de Free Fire con BTS. Este es el próximo lobby chicos, ¿ustedes qué opinan? De todas maneras déjenmelo ahí en los comentarios. Tenemos más recompensas chicos, y ahora vamos a estar hablando sobre el calendario de Free Fire con BTS, que en este caso chicos por acá tenemos el primer calendario que ya ha salido en otras regiones chicos, pero podemos mirarle chicos, donde esta colaboración estará llegando a finales de marzo y a principios de abril, donde chicos podemos mirarle que Free Fire por primera vez estará regalando, tal parece chicos, estará regalando 7 skins. Sí chicos, creo que esto es por primera vez en la historia de Free Fire que estará regalando 7 skins sobre una colaboración. Entonces muchachos, miren, por acá podemos mirarle con más detalle chicos cómo tratará este evento. Dice BTS Exchange, no estoy muy seguro, pero chicos, estas skins básicamente estarían llegando de manera gratis chicos, básicamente obteniendo un token, lo más seguro muchachos, entonces chicos podemos ahí mirar como que 7 skins que aún no estamos visualizando dentro del juego, pero ya lo tenemos en foto.
Ahí podemos mirarle 7 skins, que hay algunas skins que la verdad le podemos sacar unos buenos outfits, tanto como unos shorts, tenemos ahí el cabello y tenemos ahí la casaquita de algunas skins que tal parecen pueden prometer dentro del juego, chicos. Ahí podemos mirarle de igual más recompensas. Aún no vamos a hablar completamente a detalle sobre este nuevo calendario, chicos, porque es para otra región. Para nuestra región puede llegar igual, pero un poco más cargado. Ya saben cómo es en Free Fire Latam, el calendario puede llegar más cargadito, o sea, de más recompensas. Entonces, chicos, ahí podemos mirarle lo que es las primeras vistas del calendario de Free Fire con BTS, las recompensas oficiales. Ahora, chicos, por último vamos a estar hablando sobre el pase élite del mes de mayo, que en este caso, chicos, podemos mirar esta foto que también ya se filtró, que vendría siendo el pase élite del mes de mayo, chicos, el pase élite de ajedrez. Ahí podemos mirarle de igual manera, chicos, lo que son algunas de las skins, que en este caso son las skins principales de este pase élite. Este es el tema principal del pase élite del mes de mayo, chicos, que es ajedrez. Tal parece ese será el tema principal. El tema del pase élite del mes de mayo sería como que de ajedrez más o menos, pero ahí podemos mirarle, chicos, las skins oficiales, las dos skins, tanto la skin masculino y la skin del género femenino. No sé, ustedes qué opinan, chicos, vamos a ver si tienen como que detalles épicos. Vamos a mirarle más a detalle, pero más adelante cuando se filtren estas skins. Entonces, chicos, pues bueno, estas fueron las novedades del día de hoy. Recuerden, como siempre, dejando su mega, mega épico like y suscribirse, chicos, a este canal. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima.